decir que sí van a luchar, o sea, que están proponiendo sobre que Ceiba Playa sea un municipio. Y pues yo creo que sí le traería mucho beneficio al pueblo de Ceiba Playa, porque pues ya está grande, ya hay bastante colonia y todo. Y sí le convendría. Sí, ajá. Sí lo sabemos, jefe, pero ahí las autoridades que son los que mandan acá. Sí lo sabemos. Que tiene que sea municipio, pero como dice el refrán, está no ver, no creer. Como municipio podría ser manejado totalmente todo lo que es de la playa. Ya no tendríamos que depender de Chapapón. Así es. En el aspecto de que fíjese este parquecito que tenemos, todo descascarado. ¿No cambio ves? Siendo municipio, pues todos las ganancias que hay en la presidencia, pues la autoridad tendría el beneficio ellos de mandar a algo por todo. ¿Por qué? Porque ya hay dinero. Claro, ya todo dinero. Ya hay dinero, ya hay dinero. Aquí hay muchas. Demasiado grande está Ceiba Playa, demasiado atrás tiene Ceiba Playa. Para que no todo el tiempo dependamos de Chapapón, como que no está muy bien. Porque le hace falta que tenga para su dinero. No sé qué se refiere de Chapotón. Nosotros perderemos el Chapotón. A lo que diga, si quiere nos dan para obras, si no, no nos da nada. Así lo quiero. Si he pregado acá, a veces para que lo hicieron. Entonces, ¿por qué lo hicieron allá? Las calles, el palecón que repararon son una puerteza. Todas las calles están bien fregadas. Así que, ojalá que sea principio. Creo que están peleando los políticos de acá. Pues estaría bueno para ver si también nos ayuda también para que, pues, como somos acá del pueblito, acá de Chocablil, para ver si se hacen más obras o para que nos apoyen últimamente, porque el Chapotón como que no está apoyando ahorita nada. Sí, se han escuchado en las noticias y diferentes versiones de personas que opinan que sí. Obviamente pues, va a traer beneficio para todos los ciudadanos que aquí habitamos. En general, así. Sí, sí tengo conocimiento de ello. Es importante que se lleve a cabo el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestra Junta Municipal de Ceiba Playa. Muy buenas noches, bienvenidos a Platicando con. Pues bueno, ya le dimos un adelanto de lo que es el tema. Vamos a hablar hoy de pues los intentos que ya hay para que Sabancuy y Ceiba Playa pues sean municipios. Y qué mejor que pues tenemos acá dos diputados, dos representantes populares que andan empujando para que esto ocurra. Y hoy nos acompañan en Platicando con pues el diputado Facundo Aguilar López, diputado de Acción Nacional por el Distrito 12. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Homero. También nos acompaña el diputado Noel Juárez Castellanos, que es del Distrito 16 por el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, y una pregunta elemental que les voy a hacer a los dos. ¿Para qué quieren que sea municipio, en tu caso, Sabancuy, en tu caso, Ceiba Playa? Sí, antes que nada, un saludo para toda la gente que nos está viendo, tanto en el rumbo de Ceiba Playa, en la Junta Municipal, como también en la Junta de Sabancuy, con todos sus ejidos. Y bueno, es un anhelo, Homero, de hace mucho tiempo, ya tiene muchos años, por lo menos 5 diputados que me han antecedido han empujado esta situación, pero bueno, ahora tenemos más condiciones, tenemos más población, tenemos acrecentadas nuestras actividades económicas también, y el deseo pues es más fuerte por la necesidad que surge de progresar, que esto es lo primero que pues que tiene la gente con el deseo de que seamos municipio libre. El hecho de que por una parte pues estamos bastante abandonados por parte de quien tiene la responsabilidad de cubrir las necesidades que cubre todo municipio,
por parte de las autoridades de Carmen. Y bueno, viene de más allá porque Carmen tiene bastantes problemas económicos a lo largo de varias administraciones. Y ahora lo que nos ocupa a nosotros es obtener por historia, por toda la historia que tiene la región de Sabancuy, por derecho, porque la ley precisamente marca cuáles son los lineamientos para crear municipio, y por justicia también. Y bueno, la palabra, yo le definiría en una palabra, es el deseo de progresar y de salir adelante lo que nos tiene hoy a los sabancuyeros en esta causa, que no es de un solo partido, no es de una sola clase de ciudadanos, sino es de todos. Estamos incluidos todos, es el deseo de toda la región de Sabancuy. Queremos progresar, queremos ser responsables de nuestro propio gobierno y queremos también que la gente de Sabancuy gobierne, que nosotros podamos elegir a nuestro propio presidente municipal y pues que se ponga a trabajar dignamente como un hijo de Sabancuy, y queremos salir adelante. Bueno, nos dijiste que era una palabra, pero no dijiste más, pero bueno, aquí todo se vale. Noel. Muy buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer a usted la invitación que nos hiciera hoy aquí a su programa, y la cual venimos con muchísimo gusto. También saludar a mis paisanos de Ceiba Playa y de toda la jurisdicción del 16º distrito, al cual represento dignamente, y también enviarle un saludo a nuestros hermanos de Sabancuy, y que hoy aquí están bien representados por mi compañero legislador Facundo Aguilar. Bueno, el tema de la municipalización, bien lo decía el diputado, igual en Ceiba Playa ha sido un anhelo de hace ya varias décadas, en la cual los diputados que me antecedieron también han hecho lo propio, han hecho su propia lucha en favor del bienestar de Ceiba Playa y toda su jurisdicción. Ahora nos toca a nosotros estar al frente, me toca a mí estar al frente de esta responsabilidad, y también, por qué no decirlo, agradecer todo el apoyo de todos los ciudadanos de Ceiba y de la jurisdicción que respaldan la iniciativa. Hasta el momento yo no creo que haya un solo ceibano, un solo ciudadano de la jurisdicción, donde se encuentre en cualquier parte de la República o del extranjero, que no apoye y respalde esta iniciativa. Y es por eso que quiero agradecer también esas muestras de apoyo a través de las redes sociales. Hay una página que recibe todos los comentarios, y yo principalmente agradezco todos los comentarios que ahí han hecho todos los ciudadanos, y los tomo, y claro, también con una gran responsabilidad, porque en estos momentos pues todos debemos estar unidos. Como decía hace rato mi compañero, ¿para qué queremos que sea municipio? ¿Por qué queremos? Bueno, yo creo que por el simple hecho de que ya las necesidades nos han rebasado y necesitamos tener ingresos propios, necesitamos tener mejores condiciones de recaudación y que ese mismo dinero se le retribuya a los ciudadanos en Ceiba Playa. Creo que las condiciones están dadas. Se reúne las características Ceiba Playa para ser municipio. Bien lo dices, yo creo que estamos seguros que sí reunimos los requisitos. Tenemos ahí una gran derrama económica, una gran inversión que viene a través del Centro Portuario Integral. También tenemos el Ingenio La Joya, el Maquiladora, la pesca, que es una parte importante que tenemos en Ceiba Playa, los cañeros. Entonces, yo creo que están las condiciones dadas. Ha avanzado Ceiba Playa, ha crecido Ceiba Playa, la jurisdicción. Bueno, y como bien decía el diputado, yo creo que las necesidades han crecido también en una población que ha crecido. Entonces, pues es una necesidad. Ahorita hace rato veía en la cápsula la demanda de los ciudadanos que también añoran eso, ¿no? Mejores servicios públicos, mejores recursos, más recursos. Entonces, yo creo que ya siendo un municipio libre y soberano, y en la cual nosotros también podamos elegir nuestras autoridades, pues vamos a tener más mejores condiciones de servicios públicos. Tú nos hablabas ya de lo que le pregunté, de que si reúnen las características, ¿no? Sabancuy, en su caso, reúne las características. Claro que sí, Homero. Reunimos muy bien las características que nos pide la ley.
Tenemos la población, Homero, tenemos 23 mil campechanos que viven ahí en Sabancuy. Tenemos el territorio, somos 15 comunidades con Sabancuy. Recientemente también se está formando una comunidad en Ignacio Gutiérrez, a un costado, La Barca. Y tenemos también las actividades, Homero, tenemos pesca, una gran parte de la población depende de la pesca ribereña. Tenemos también la ganadería, muy importante la ganadería en la zona de Sabancuy. Un saludo a los pescadores y a los ganaderos de Sabancuy, que pues de hecho somos más de 600 socios ganaderos en la Asociación Local Regional de Sabancuy. En este momento nos están viendo muchos de ellos, y son gente que han luchado, que han trabajado, que se levantan muy temprano, que cuidan su ganado, que se sufre a veces por las inclemencias del tiempo y enfermedades del ganado y todo lo que conlleva el trabajo arduo del campo. Lo mismo puedo decir de los pescadores que pasan, pues se tienen que estar aguantando. Y en esos momentos, ¿cómo ven? Las necesidades ya rebasaron a la atención de las autoridades, los recursos que hay disponibles para esta cuestión. Claro que sí, Homero. Por ejemplo, en Champotón, pues es una situación diferente. Yo creo que vivimos a otros municipios, ya que Champotón tiene que atender 4 de las 20 juntas municipales que tenemos en el estado. Entonces eso implica más recursos y mayor atención. Entonces la ciudad de Champotón es grande y muchas veces pues el recurso no es suficiente para atender todas las juntas municipales. Yo creo que aquí en Champotón sí valdría la pena desmembrar quizás 2 juntas municipales. Podría ser Ceiba, el municipio número 12, y quizás agregarle una junta municipal como podría ser Olos y Jochac, que la pudiera atender el municipio en creación, para deslindarle un poco de responsabilidad, y no afectaría al municipio de Champotón. El municipio de Champotón tiene otras actividades fuertes como es Adval, Miguel Colorado, la ganadería también en esa zona del Valle de Yohaltún, la pesca, en la cual también nuestros hermanos pescadores, gente muy trabajadora, gente del campo. Producimos una gran cantidad de leche en la zona del Valle de Yohaltún y de carne, y en la parte de reforma agraria, que bueno, ahí tenemos amigos que ya están procesando en grandes cantidades los lácteos, que ya tienen una buena demanda hacia afuera, en quesos. Entonces yo creo que el municipio de Champotón quedaría, no afectaríamos el deslindar Ceiba Playa, al contrario. Qué bueno que tocas ese punto, porque yo creo que es una de las cuestiones que pasa con Sabancuy, ¿no? Que Sabancuy, uno de los, pues vamos a ponerle así, ¿no? No sé si un obstáculo, vamos a decir, es que Carmen, pues no va a querer desprenderse de Sabancuy, ¿no? Mira, en el caso de Sabancuy, económicamente no le causaría ningún solo impacto a Carmen. Esto debido a que Carmen pues es un polo de progreso. De hecho, ahorita con la reforma petrolera pues va a crecer mucho más Carmen, y vienen muchísimas demandas en todos los servicios, y la población está creciendo. Es más, ya hasta tiene problemas de territorio, porque se están agotando la parte habitable de la isla. Y en el caso de Sabancuy, pues nosotros tendríamos la oportunidad de salir adelante, de empezar, de tener más presupuesto. Hablabas de presupuesto hace un momento. La distribución del presupuesto, por ejemplo, hablamos de nuestro vecino municipio de Tenabo, con 7,000 habitantes y con un presupuesto anual de 98 millones de pesos como municipio libre. Y hablamos de la Junta Municipal de Sabancuy, de las más grandes del estado, con un presupuesto de 18 millones de pesos al año, y prácticamente todo se gasta en nómina de los mismos trabajadores del ayuntamiento, y esto no permite entonces que el presidente de la Junta de Sabancuy pueda atender las necesidades que tiene, ¿no? Los servicios que tiene que prestar un municipio como tal. Y pues Carmen pues también tiene muchos problemas, la ciudad y las comunidades que le corresponden. De hecho, son 64 comunidades. Estamos queriendo desprender 15 comunidades con Sabancuy para que pueda tener Sabancuy su propia oportunidad de progresar y tener su propio autogobierno, y pues pueda empezar a salir adelante. Recordemos que, bueno, el municipio no es malo. De Carmen se desprendieron también 2 hijos más, por así decirlo, que fueron Candelaria y fue Escárcega,
Y pues la verdad, Homero, muchos conocimos a Escárcega cuando prácticamente hablábamos de que era nuestros hermanos de Escárcega, que también nos ven, que se hablaba de que era un campamento chiclero, muchas casas de madera nada más, por así decirlo. Y a partir de 1990, que se municipaliza, pues progresó Escárcega. Y lo mismo vemos en el caso de Candelaria. Candelaria también está progresando, no es el mismo Candelaria de cuando fue Junta Municipal. Sí, vamos a un corte, porque ya nos está mandando a corte, y platicamos, bueno, una de las cuestiones, si hablamos de obstáculos, por ejemplo, que te comentaba, un obstáculo precisamente es el presupuesto, ¿no? Y se habla siempre de que no hay recursos para seguir avanzando, ¿no? Vamos a un corte y regresamos.